La venganza de la profesora de lengua, por Jordi Sierra y Fabra. Quería ver si erais capaces, y desde luego lo habéis sido. También espero que desde ahora veáis que la lengua, la literatura, las palabras, pueden ser un juego. Jordi Sierra y Fabra, la venganza de la profesora de lengua. El escritor catalán se dedicó durante un tiempo a asesinar profesores. Luego escribió sobre sus venganzas. Además de este título, en la misma colección de la editorial Anaya tiene publicados El asesinato del profesor de matemáticas, El asesinato de la profesora de lengua y El asesinato del profesor de música, además del asesinato de la profesora de ciencias y La venganza del profesor de matemáticas. En esta ocasión, la GEO, es decir, Gertrudis, la profesora de lengua, se venga con tres alumnos y concretamente los de la B, estos son Bruno, Berta y Benito, por tener un 4 en su nota final. Como no quiere regalarles el aprobado, les propone un juego que deben resolver durante una tarde. Tiene 4 horas. Desde ese momento, todos son misterios, enigmas, acertijos, sudokus y un grupo circense que se ha instalado cerca de la casa de la profesora. Deben entrar en un circo, primero sorteando a la portera que les pide la palabra correcta para acceder. Luego les pedirá que les permita salir. De ahí pasan a ver a un payaso que cuenta muchos chistes bastante malos, un descuartizador de chucherías, una caseta del tiro al blanco, un mono, un ordenador. Cada actividad propuesta tiene que ver con juegos de palabras. La primera es una sopa de letras. La segunda, deben localizar un libro que no es de Julio Verne. La tercera, un sudoku de escritores. La cuarta, un jeroglífico. La quinta, les pide unir frases con sus posibles autores. La sexta, buscar la palabra escondida. La séptima, localizar títulos de libros de Alan Poe. La octava, formar 25 palabras en un pentágono de letras. La novena, un damero maldito. La undécima, localizar la palabra que no es panvocálica. La duodécima, idem la monovocálica. La trigésima, localizar la vocal ausente en un soneto. La cuadragésima, ordenar las palabras según su orden alfabético para encontrar un número. La quincuagésima, localizar la palabra repetida en la pantalla de un ordenador. La sexagésima, lograr abrir la caja fuerte de la profesora. No penséis que son tareas muy complicadas. Los lectores deben detenerse a pensar y hallar la solución. Yo las busqué sin necesidad de mirar las soluciones que aparecen más adelante. Así es más ameno el libro. Recomiendo que no se escriba en él donde aparece la sopa de letras o los huecos para escribir. Mejor copiarlo en una hoja. El libro es muy divertido. No hay crueldad, ni se pasan malos ratos. Solo hay que buscar las soluciones a los enigmas y pasar un buen rato entre la lectura y las deducciones. Jordi Sierra y Fabra sigue el modelo de libros anteriores que han tenido una gran acogida entre los escolares. Seguro que el título no deja indiferente a más de uno. La mayoría de los lectores se sienten atraídos por él. Y los que leyeron uno de estos quisieron repetir con otro. Como nota anecdótica, llama la atención los títulos de los 20 capítulos. Cada uno es el título de un libro que contiene los números del 1 al 20. Bajo el título aparece el nombre de su autor o autora. El libro está ilustrado con mimo por Pablo Núñez, que nos muestra unos personajes muy estilizados y actuales, con muchas notas vivas de color y abundancia de líneas rectas, tanto en las figuras como en los escenarios. Gertrude, conocida por sus alumnos como la Geo, es una estricta profesora de lengua que está muy descontenta con los alumnos de la clase de tercero B. Cuando el resto de profesores hace una apuesta que perderá el que suspenda a más alumnos de la clase en cuestión.
Gertrude decidirá ponerse manos a la obra para no quedarse rezagada. Solo tres muchachos parecen resistirse a sus esfuerzos, así que los someterá a una serie de singulares pruebas para superar la asignatura. Tras cuatro asesinatos y una venganza, Jordi Sierra y Fabra regresa con un nuevo relato en el que una profesora pone en su sitio a unos alumnos díscolos, unos muchachos que entenderán las maravillas de la asignatura de lengua cuando les sea presentada de una forma diferente, desenfadada y fuera de la rigidez de los temarios escolares. Argumento. Gertrudis, la Geo, como la conocen sus alumnos, es una estricta profesora de lengua que no es capaz de entender por qué sus alumnos, en especial los de tercero B, no aprecian las maravillas de su asignatura. Comentando el tema en la sala de profesores, termina participando en una apuesta que perderá el docente que suspenda a más alumnos. La Geo no está dispuesta a quedar rezagada en la competición, pero tampoco hará la vista gorda con sus alumnos y alumnas. Finalmente, tres serán los alumnos que suspendan de esa clase: Bruno, Berta y Benito. Los tres irán a pedirle una segunda oportunidad a la profesora para aprobar la asignatura y ella, tras pensárselo, les cita ese mismo sábado por la tarde para que solucionen unas pruebas de una gincana. Allá irán los muchachos, no muy convencidos de sus propias capacidades, pero poco a poco irán resolviendo las pistas, los juegos de palabras, recordando títulos y autores, y todo en medio del bullicio de una feria un tanto particular. Con el tiempo para la prueba a punto de expirar, conseguirán la clave final y se encontrarán con la Geo. La profesora los felicitará por lo conseguido y les confirmarán el aprobado en su asignatura. Damos paso al autor y al ilustrador. Jordi Sierra y Fabra nació en Barcelona en 1947. Es un apasionado de la vida, la literatura y la música. Ha cultivado todos los géneros como escritor, desde la novela policíaca y de ciencia ficción a la narrativa infantil y juvenil, la poesía, el humor, la historia, la biografía o el ensayo. Es una autoridad en música rock, fundador y director en España de diversas revistas musicales. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y galardonada por numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2007, el Premio Cervantes Chico en 2012, al conjunto de su obra el Premio Anaya y el Premio Iberoamericano SM de la Literatura Infantil y Juvenil, ambos en 2013. Pablo Núñez nació en Madrid en 1963. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense. En 1990 obtuvo el segundo Premio Nacional de Ilustración. Alterna su trabajo de ilustrador de libros infantiles con colaboraciones en diarios y revistas. Continuamos con los personajes. Gertrudis, la Geo. Gertrudis es una profesora de lengua cansada del mal rendimiento de sus alumnos. Estos la consideran demasiado estricta, pero en realidad es un cacho de pan y le gustaría poder ayudarlos mucho más si estos quisieran. Es una mujer moderna, con múltiples gustos e intereses. Será capaz de interesar por su asignatura a los tres estudiantes más difíciles. Bruno. El chico es muy bueno en matemáticas, pero la lengua lo trae de cabeza. Se arriesgará en el examen final, que suspende por confundir dos términos relativamente similares. Será el que más empeño ponga en que les den una segunda oportunidad para aprobar la asignatura. Berta es un genio de la física, aunque algo despistada. Confundirá en su redacción Polinesia con Laponia y recibirá el suspenso correspondiente. Entusiasta y luchadora, animará a los otros para intentar llegar al final de la gincana y conseguir el aprobado. Benito. Prefiere la química a la lengua.
Creerá que Ortega y Gasset son dos personas diferentes, de ahí su suspenso. De carácter más cauto, dejará sus objeciones a un lado para superar las pruebas y lograr una buena nota. Otros personajes. Además, en este libro nos encontraremos con otros personajes como son los trabajadores de la feria que se animan a ayudar a Gertrudis en su plan. Pachi, el payaso, la doctora Sol Naciente, Joe, Apache, Jack, el destripador. Continuamos así con los temas y los valores de este libro. Uno de los temas es la importancia de la literatura. Con este mismo título como ejemplo, se nos recuerda en sus páginas la importancia de la lectura para poder ir más allá de lo cotidiano, para tener nuevos conocimientos, para vivir nuevas vidas. Con los libros aprendemos, pero también podemos divertirnos, sorprendernos o enamorarnos. Por no hablar de que ayudan a desarrollar la imaginación y, por tanto, potencian la creatividad. Una herramienta que hará que los niños y los adultos en que se convertirán sean más asertivos, resolutivos y sociables. La importancia del aprendizaje es otro de los temas. La GEO quiere que sus alumnos entiendan la importancia del buen manejo del lenguaje, no solo para aprobar, sino para cometer menos errores en su vida diaria. Puede parecer muy simpático y gracioso confundir Laponia con la Polinesia, pero si errásemos al leer el nombre de un medicamento, podríamos provocar una desgracia. Un buen manejo de la literatura y de la lengua es básico y necesario en nuestro día a día, por no mencionar que el aprendizaje en general y los estudios en particular nos ayudan a tener mayores y mejores oportunidades en la vida. Otro de los temas es la amistad por encima de todo. Bruno, Berta y Benito son amigos inseparables, que comparten gustos y aficiones, pero también tienen caracteres muy diferentes. Unidos en lo bueno y en lo malo, y dispuestos a ayudar siempre al que se queda atrás. En eso consiste la verdadera amistad, en estar ahí cuando alguien nos necesita. Ellos aprueban con matrícula en esta asignatura. Recursos para el trabajo en el aula. El asesinato del profesor de matemáticas, del Duende Verde. Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para aprobar las matemáticas, pero el viernes por la tarde, en un descampado, el profesor aparece herido y muere ante la asustada mirada de sus alumnos. Antes de fallecer, les dice que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino. El asesinato de la profesora de lengua, el Duende Verde, Anaya, 2007. La profesora de lengua, Soledad, está harta de que sus alumnos no se esfuercen en clase. Su desesperación ha llegado a tal límite que les comunica una seria noticia. Antes de acabar el día, asesinará a uno de ellos, si no consiguen detenerla antes. A los alumnos se le va la vida en ello, así que no perderán un solo segundo. La búsqueda ha comenzado. El asesinato del profesor de música, el Duende Verde, Anaya, 2011. El profesor de música, Gustavo Balbuena, ha sido secuestrado fruto de una siniestra apuesta. Irene, Berto y Antonio son los alumnos designados por el criminal para resolver las pistas del macabro juego y salvar la vida del profesor. Solo tienen hasta las 2 de la tarde y les esperan varias pistas y acertijos relacionados con la música que deberán resolver. Tendrán que poner en práctica todos sus conocimientos de solfeo, historia y también mucho sentido común para llegar a tiempo y evitar el desastre. El asesinato de la profesora de ciencias, el Duende Verde, Anaya, 2014. Después de que un grupo de alumnos vuele por los aires el laboratorio de ciencias, de forma accidental, la profesora Fernanda decide darles una lección para demostrarles lo importantes que son la física y la química. Les hará beber un extraño líquido y les dejará un mensaje. Tendrán que seguir una serie de pistas para encontrar el antídoto, pero deberán hacerlo antes de que las 2 de la tarde den, o algo terrible ocurrirá. Jorge, Petra y Max recorrerán
toda la ciudad buscando y resolviendo los acertijos para salvar su vida, y es que ya sabían ellos que el accidente permitiría pasarles factura, aunque jamás pensaron de qué forma tan dramática. Ahora propongo algunas de las actividades para la lectura de La venganza de la profesora de lengua. Pues antes de la lectura, les pediremos a los alumnos y a las alumnas que se fijen en la ilustración de la cubierta y que escriban un relato basado en ese dibujo. ¿Quién será esa figura que aparece con expresión interrogante? ¿Por qué está rodeada de libros? En su escrito podrán contestar a estas y otras preguntas que se les ocurren. Cada estudiante leerá su texto a toda la clase. Preguntaremos a los alumnos y alumnas cuáles son sus gustos literarios, qué géneros prefieren. ¿Son de novelas o prefieren relatos cortos? ¿Leen en papel o en formato electrónico? También los animaremos a que compartan con la clase sus títulos preferidos. Durante la lectura, a la vez que los protagonistas del libro, los alumnos deberán enfrentarse a los retos lingüísticos y literarios de la GEO. Antes de conocer la solución que da el trío de personajes, ellos deberán tener alguna conclusión en sus cuadernos. Deberán ser capaces de aprobar el singular examen de Gertrudis. Después de la lectura, podemos plantear a los estudiantes juegos semejantes a los del libro, animarlos a crear sus propios palíndromos, buscar bifrontes, palabras derivadas, homófonas, y así todos estos juegos se combinan en una gincana similar a la que juegan los protagonistas del libro. Seguro que se convierte en una jornada escolar muy divertida para todos en el centro. Grandes mujeres de la literatura. Hace tiempo que se viene denunciando la falta de mujeres en los libros de texto de todas las asignaturas. El caso de la lengua y la literatura no es una excepción. Coincidiendo con el Día de la Mujer, podemos animar a los alumnos y alumnas a que busquen a esas grandes escritoras que deberían estar referenciadas y que suelen pasar desapercibidas. Podrán leer extractos de sus obras y resumir sus biografías para luego pasar esa información a murales que podrán adornar las paredes de su centro. Propondremos también a los alumnos y alumnas que vayan al índice del libro y que escojan algún capítulo. Deberán escribir un cuento que se titule igual que el capítulo en cuestión. Los animaremos a liberar su imaginación. Edgar Allan Poe, el escritor y poeta de Boston, es protagonista de un juego del libro y es nombrado varias veces en sus páginas. Podemos recomendar algunas de sus obras a los estudiantes para que las lean en su tiempo libre. Además, sería muy divertido y estimulante leer en clase su poema El Cuervo. Un poema dadaísta. Pediremos a los alumnos y alumnas que escriban palabras al azar en trozos de papel. Después introduciremos estos en una bolsa y haremos que los vayan sacando de uno en uno. Iremos apuntando las palabras en la pizarra, creando así un poema dadaísta. Aprovecharemos para explicarles este singular movimiento artístico. Somos personajes literarios. Coincidiendo con el carnaval, el día del libro o alguna fiesta del centro, propondremos a los alumnos y alumnas crear una charanga literaria. Para ello podrán disfrazarse de personajes de sus libros favoritos. Otra opción sería la de hacer disfraces en forma de cubiertas de libros célebres o de autores y autoras famosos. Además, podemos animar a los alumnos y alumnas a que usen las historias que han leído como inspiración para crear un cómic, una pequeña de obra de teatro, dibujos que ilustren escenas que no han sido dibujadas por Pablo Núñez. También podemos organizar un cineforum de alguna de las películas recomendadas del listado de recursos para el trabajo en el aula. También podemos hacer un club de lectura. Después de la lectura, debatiremos sobre las ideas y las sensaciones que les han provocado este libro. Los alumnos y alumnas hablarán sobre sus escenas favoritas, sobre si les ha gustado o no y por qué, sobre a quién recomiendan este libro. Para terminar, les propondremos una nueva lectura o lecturas que quizá también podremos comentar en clase. Concurso literario. También podemos organizar en el centro un gran concurso literario para todos los alumnos y alumnas.
Dividiremos los premios por categorías, cursos, prosa o poesía, y animaremos a los estudiantes a participar. Seguro que tendremos muchos interesados y grandes escritores entre nuestro alumnado. Y así podemos concluir con la venganza de la profesora de lengua. Espero que os haya servido de ayuda.